Hola a todos, bienvenidos al mundo de los increíbles, ¿vale? Me acabo de comprar el mapa, este es el inicio y vamos a ver de qué trata, ¿vale? Sí, voy a encenderme absolutamente todos estos sonidos para no perderme nada, música ni nada. De momento no hay ningún efecto sonoro con las luces ni nada. Muy bien, está hecho por Oreville Studios. Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Half any question, ¿me puedo tirar? Vale, te tiras, nada, mueres, no tengo barra de vida. Vale, aquí están los settings, vale. Audio 100%, música 100% y FOP 70%. Vale, vamos a seleccionar que estamos jugando en PC. Wow, muy muy bien hecho lo que estamos viendo por el momento, ¿eh? Perfecto. Password. Cronos, que es un dios del tiempo. 8 horas, 10 minutos y 10 segundos. Ah, vale, digo, ¿cómo me hace esperar 8 horas? Me cagué encima. No le tengo que dar al F5, no me han avisado de eso. Vale, no le tengo que dar al F5. Oreville Studios, Disney, efectivamente, una colaboración con Disney por parte de Minecraft. No, empezamos así ya. Vale, ¿cómo va la hotbar? Character, select, locket. O sea, no puedo seleccionar character. Ultimate, ¿cómo se lanza la ultimate? Ah, con el kit de hecho se lanza la ultimate. Wow, y tiene cooldown. Wow. Va muy bien, ¿eh? Tiene cooldown, ¿no? Vale. Throw. ¿Otra vez? Ah, no tengo estamina suficiente. ¿Cuánta estamina me ha gastado? Bastante, ¿eh? Vale. Y luego, ground slam. Vale, tengo que esperarme. ¿Puedo saltar esto? Vale, o sea, están delimitados los límites del mapa. Vale, me gusta. Mi mujer es esa, teóricamente. No me acuerdo mucho del nombre de los personajes, pero... Vale, acaba de pasar mi hijo. Madre mía. Oh. A ver, le tiramos eso. No, se lo han cargado ellos, ¿no? Oye, pero quiero pelear yo. ¡Oh! Mirad cómo me veo. Mirad cómo me veo. Si me tiro, ¿qué pasa? Eliminado. No me puedo salir de los límites de nada, del mapa bajo ningún concepto. A ver, quiero pelear. Quiero pelear. Quiero tirar la ulti. Vale. Oh, wow, me acaba de reventar, ¿eh? Vale. De momento está mirándome. Tengo que avanzar, entiendo. Acaba de regenerar mazo de vida, súper rápido. Vamos a usar la ulti. Mamá, mamá, mamá. Vale. Ok. Estoy intentando aprender un poco. ¿Cómo se ve el PvP normal? Vale, y desde el FOP. Es complicado, ¿eh? Perfecto. Nada, no, esto no tiene nada que ver con jugar Minecraft, ¿eh, chicos? Me va a lanzar rayo. Vale, cuidado. Ahí está. Un poco sosillo, ¿no? El boss. Entiendo que no lo hemos de matar todavía. Espérate, que he hablado de... Estoy tocadete, ¿eh? Vale, ¿y cómo paso? Rápido. Y... yo simplemente corro, ¿eh? No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Pasa un poco de mil, boss. Vale, animación. Pensad que esto es Minecraft, teóricamente, ¿eh? Es que, claro, está tan cambiado que no sabría de identificar si esto es Minecraft o no. Pero sí, sí, estamos dentro de Minecraft. El pack de sonidos es Minecraft. Pero es que mirad, es que las curvas están hasta modificadas. Ah, hay un pequeño error de render. No sé si lo habéis visto. No me voy a poner muy tiquismiquis, ya os lo digo. Porque de momento me está gustando bastante. Vamos a usar la... PvP normal. Ah, chupate. No me gusta no tener stamina. ¿Hay críticos? ¿Hay críticos como en Minecraft? Qué raro se ve este tema. Vale, aquí supongo que ha habido un pequeño error. Errores por eso mejorables, ¿eh? O sea, este error tiene que haber sido un bug, ¿no? Puedo pasar por encima con... Vale, es un bug. Es un bug visual, pero en este caso no es un bug visual, ¿eh? A ver.
No, simplemente entiendo que ha sido un error de generación, ¿no? Esto, una colaboración con Disney por parte de Minecraft, ¿eh? Mamá, mamá. Vale, rejillas, jolín, cuánto detalle, ¿eh? Cuánto detalle. Mi pregunta es, si yo saco el terreno de aquí, vale, el terreno es de color gris. Y si lo saco de este lado, ¿va a ser de otro color o no? A ver, no, es exactamente aquí. Vale, una pena. ¿Y el terreno hacia dónde lo disparo? ¿Hacia dónde apunte? Oh, vale. Qué guapo, qué guapo. Entonces, si yo hago así. Vale. Ultimate, que no gasta maná. Mamá, ok. A ver, de momento a nivel de jugabilidad no estoy viendo gran cosa. No entiendo. Vale, vamos a por esto. No entiendo muy bien por qué la policía va por mí. ¿Puedo coger el... ¿Puedo coger el cacho? ¿Quedármelo? Sin tirarlo. Qué guapo, eh. Vale, regenero demasiada vida. Creo que de momento la dificultad es cero. Y vale, vamos a ir aquí. Ya hemos visto que no nos podemos salir de los límites del mapa, así que nos vamos a calmar. ¡Wow! Ese efecto, qué chulo, tío. Qué chulo. ¿Contra él? Estamos de... Pero se acaba de ir a tomar con todo, cabrón. Vale, me lanza un coche. Me lanza otro coche. Qué guapo está esto, madre mía. Pero no me va a dar nunca, si me quedo quieto me da. Ah, pues sí que me ha dado, eh. Hostia, ah, y si me mata reaparezco. No me gusta eso, vuelvo a empezar. O sea, se ha regenerado. Vale, si me paso, si me pisa me voy a chuparla. Vamos a hacer así. No le tenía que quitar vida a esto. Pero bueno, entiendo cómo funcionan las hitboxes. Me está reventando. Wow, me gusta morir. Tendría que haber saltado eso. No sé muy bien cómo. Vale. Vale, lo estoy jugando lo mejor que puedo, ¿eh? Pero es complicado. Es que no me sé los movimientos de este boss. No estoy siendo capaz de quitarle mucha vida, ¿eh? Vale. Asumo que la mejor jugada es simplemente jugar completamente chill. Vale. Y no estar en la carretera. Aquí hay como una onda. Tendría que ir aquí. Ay, 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 que me mato. Tengo que ir a la onda. ¿O es fuego? Ah, es fuego, ya está. Wow, qué chulo el fuego, ¿eh? No me quemo, como curiosidad. Y puedo atravesar estos coches. No los tenía que poder atravesar, ¿eh? Vale. ¡Qué guapo, eh! Tampoco quiero ser muy criticón. Vale. No me gusta que cuando está así no le pueda quitar vida. Otra vez la ulti. Nos movemos, ¿no? Es que tendría que pegarle. Tendría que pegarle así, ¿no? Y luego moverme. Wow, este ataque es nuevo. Tiene bastante diversidad de ataques, me gusta. Pegarle así. Moverme, ¿no? Moverme. La tontería, crack. He vuelto a morir. Mamá. A ver, normal, ¿no? Pero creo que no te tendría que quitar tanta vida. Está haciendo demasiados ataques distintos y es complicado. Vale. Vale. Me gusta que haya tanto frenetismo de ataques. ¿Saltamos? No sé cómo esquivar eso. Vale, vamos a coger un poquito, un bloquecito de tierra de por ahí. Lo tiramos, le dimos, perfecto. Vale, vamos a seguir pegándole. Cositas que me faltan aquí. Muy seco todo, me falta música. Pero me falta música, pero de calle, ¿eh? O sea, entiendo que la música no la han puesto por... No entiendo muy bien el porqué. Pero de momento la banda sonora están siendo unas sirenas y ya está. Unas sirenas de policía de fondo. Me está pareciendo un poco oscuro por parte de la banda sonora. Vale, otra vez me reviento. Ya. No puedo cambiar de personaje todavía. Ay, 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 me revienta. Me mata, me mata, me mata. Puedo ir por aquí, a ver. ¿Qué hay aquí?
Nada, para rotar. Un poco más, ¿no? Y puedo esquivar. O sea, me puedo ir de la pelea. Si quiero me voy de la pelea. Si quiero me voy de la pelea, en serio. Molaría que te persiguiera por toda la ciudad. Evidentemente entiendo que es un escenario. No está pensado eso. Claro, pero entonces yo le voy por detrás y ya está, ¿no? No me fastidio. Ah, no, porque la ola empieza desde ahí atrás. Pero ¿va a volver a avanzar la ola? Vale, yo estoy aquí atrás. Otra vez la ola. Vale. Oh, está muy bien hecho, Estoy intentando encontrar las fallas, pero... Vale, quedo con la ola. Joder, la ola es imposible, tío, aquí. Otra vez, muero. Wow. Es que la ola como la esquivas, tío. A ver, no mola que los ataques sean tan inesquivables. A ver si me como el rayo. Probarlo. Vamos a sacar el coche y lo vamos a bajar a distancia. Yo creo que eso lo debería matar, no lo ha matado. Vale. Acá dispara su pata. Y no la recupera. Interact. He de interactuar con esto. Ah, se termina el combate, ya decía yo. No. ¿Hay una animación para matarlo? Fallaba ahí la animación. Omnidroid defeated. Ok. Ya os digo, si fuese con música no estaría tan autocrítico. Al no haber música, no te pones demasiado en situación. De momento no ha habido ninguna explicación de lo que está pasando. Lo podemos llegar a deducir. Pantalla de carga. Está bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está durando bastante. Mano. Hemos estado 20 segundos de pantalla de carga. Vale. Esto yo, en vez de hacerlo con una animación dentro de Minecraft, lo que haría sería insertar un vídeo mediante algún... add-on o algo. Lo digo porque creo que es... Creo que es una animación dentro de Minecraft y se nota bastante. Jack Unlocked. Podemos jugar otro champion ahora. Otro campeón. Charak III. ¿Puedo jugar cualquiera o solo Jack? That is crazy cool. La niña esta que hacía. No me acuerdo qué hacía. Vale. Esa es la ultimate. Proyectil. No está avanzando nada. Force field. No, no, invisible. No, no. Ok. Vale. O sea, su ultimate es lanzar un gancho rap. Vale. Y para cogerme de algún lugar. No me está dejando hacer los ataques. No sé por qué. No sé muy bien el por qué. Voy a asumir que es porque no lo he desbloqueado. Vale, no me está dejando hacer los ataques. El Mr. Incredible. ¿Am I overdressed? Me está dejando. A ver, ¡boom! Vale, wow. Ah, el grapper de esta señora es increíble. Mírate. Esta señora para movernos va a ser increíble. El fling que hace. Esto me gasta estamina, ¿eh? Vale, curioso. ¿La niña que hacía entonces? Ultimate. Bueno, puedo mantener pulsado y lanzar varios. ¿Puedo lanzar solo uno? ¿Y esto qué hace? Ah, la burbuja de protección. Claro, esto va. Invisibilidad. Madre mía. Vale, cancelalo. Invisibilidad. Si cambio de carácter, se regenera la estamina. Pequeño. Vale, mata la distancia. Hielo. Ok. Listo. ¿Cómo? Mamá. ¿Quién más me queda por ver? ¿A Dash? Wow, that's power. Asumo que esto quita muchísima vida. Vale. El Dash este, bastante chulo. Y el Long, que es un salto. Vale. Entonces, el niño bebé, que ya os lo digo que no lo voy a usar. Hostia, a ver. Vale. Disparos con láser y. Monster Jack. No tengo mana. Me convierto en un. Esta mierda.
Y cuando me llega el monstruo, ¿qué hago? Pego más. Vale, vamos a ir con Dash para ir a toda hostia y skipearme esto. Vale. Vale, y ahora debería cambiar a mamá y hacer así. Antes de tirar la ulti sin querer. ¿Hacia dónde tengo que ir? La brújula me indica que hacia allá. Entiendo que he de ir. Vamos a usar a Jack. Al Dash, perdón. O sea, cada vez que te quedas sin estamina, cambias de campeón. Cambias de personaje, perdón. Me gusta que cuando salte no se le aplique la velocidad. Tiene mucho sentido. ¿Tengo que ir en este campo? Vale. ¿Vamos a echar una carrera? Sería loco, ¿eh? Echar una carrera. Interactuamos con esto, a ver qué pasa. Ah, vale, ya está. Hostia, no tengo mana. Vale. Lo he pillado, Salta, salta. No me ha saltado, tío. No, ¿en serio puedo hacer esto? Oh, come on. Está bien, ya sé cómo me lo voy a pasar. Me dice que me pase 4 rondas, 2 de 4. ¿Cómo se coña? Vale. 2 de 4, pues nada, tío. A ver, hay errores, Hay errores, entiendo que es normal. Y que... También entiendo que yo soy muy buen beta tester, pero... Este tipo de errores... Son muy evitables, la verdad. Sobre todo si has cobrado 8 euros por esto. El gameplay está siendo increíble. Final lap. Quiero pensar que esta es la misión secundaria más aburrida que he hecho. Oh, Dios mío. Y... Sesfini. ¿Y cuál es el premio? ¿Me dan alguna recompensa? Es que claro, no hay ningún motivo por el que jugar, ¿no? Misión completada y a chuparla. Madre mía. Ostras. Qué cutre. Vale. Con todo el respeto, Pero... Es decir, me gusta mucho... Me gusta mucho la parte estética. La parte de la hotbar. Me gusta muchísimo la parte de movilidad de los personajes. Vale, tenemos que ir con este tío. Por favor, dame algo. Otra vez pantalla de carga. Ah, no ha tardado tanto. Deberían haber subtítulos. Sobre todo si metes una voz con tanto eco y tantos efectos que no se escucha bien. Y yo soy inglés, lo he entendido. Lo he entendido más o menos, pero deberían haber subtítulos igual. Ojo, tienen. Bueno, he de decir que la parte de las cinemáticas y la parte estética está muy currada. O sea, todo lo que son los efectos está brutal. El filtro, el desenfoque. Se nota que el estudio que lo ha hecho es un estudio muy probablemente de animación. Y no tanto... No habrán hecho un videojuego en su vida, ¿no? De jugabilidad. Ahora está robando el banco. Bastante guapo este efecto. Y ahora me encuentran a mí, chulo. Otro boss. Pelea full de boss esa. A ver, me gusta. ¿Y qué tengo que golpear yo? Vamos a cambiar a la mamá. Molaría que cuando abres este menú se parase el juego. Para estar más tranquilos, la verdad. Vale, ¿qué tengo que pegar exactamente? Vale, primera ulti. Y ahora lo que os digo, cambiamos. Cambiamos. Venga. Es que lo peor es que se te resetea la vida, creo. Cambiamos. Venga, cambiamos. ¿Am I overdressed? Ahora. Es que esto okay. Ya está, este es el gameplay. Vale, vamos a... Bueno, os he enseñado cómo nos lo podemos pasar rápido y fácil. Vamos a intentar disfrutar de la jugabilidad que nos ofrecen los distintos campeones, ¿vale? Vamos a intentar jugar con eso.
equivocado. Vale. ¿Cómo lo puedo pegar? Está divertido. Me dispara dinero. Está chulo, ¿eh? Vale, vamos a probar con la chica, que me apetece probar bastante. Ok, distancia. Y muerto, vale. A ver, poder spamear ultis con los 6 personajes distintos está demasiado roto. Es que además se te regenera hasta la vida. O sea, vale. Si se me acerca este hombre, ¿qué me hace? Un cabezazo. La ulti de esta chica es muy fuerte. Invisibilidad. Ah, no me deja que le pegue, ¿eh? Le pego con el efecto de inmunidad. Estoy quitando vida. Estoy quitando vida con el escudo. No he entendido muy bien. Va, vamos a cambiar de personaje. A a ver, Laser Eyes. Está chulo, pero... el monstruito este quita mejor yo. Vamos a probar otro champion. Espérate, vamos a usar la ulti. No entiendo muy bien la ulti en plan de este personaje. Frozen. Por allá. Ice Spike. Wow, esto está chulo. Ay, 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 ay. Lento tú. ¿Lo congelo o no? Molaría congelarlo, la verdad. Vamos a cambiar de personaje. Mr. Incredible. Claro, pero con esto, ¿cómo quito vida? Puñetazos a través. Ah, pero gasta mucho maná. A ver. Mamá, vaya palita. Buah, pues no soy capaz de reducir la vida, ¿eh? A lo mejor sí que está planteado para ir tomando ultis, ¿eh? A ver. O sea, esto, si no, el PvP va a ser larguísimo. O está pensado para ir con este tío. Vale. Nada, si voy rotando con él, está chulo, pero... Entonces, ¿qué personaje me he de escoger para matarle rápido? Nada, yo creo que tengo que spamear ultis. No quiero hacer esto muy largo. Spameamos ultis, spameamos maná y ya está. Y esto lo terminamos rápido. Personaje, mi sentido. Muy bien, tenemos el personaje. Dash. ¡Oh, qué chulo el efecto! No lo había visto en primera persona todavía. Muy chulo, muy chulo. Violet. Ulti. Oh, limpiar rápida. Este es increíble, vea. Me gustaría no morir, ¿eh? Oh, y morir justo cuando lo digo. Literalmente gameplay. Literalmente gameplay. Muy bien conseguido, ¿eh? Literalmente el gameplay, lo tengo masterizado ya. Ulti. Oh, me puto fe, tío. He masterizado el gameplay, no puede ser esto. Quacking. Bye bye. No lo he matado. O sea, me he cargado su máquina, lo he matado a él. A Defeated, ¿no? Ya decía yo, ¿por qué me dice adiós? No lo he arrestado ni nada. A ver, entiendo que es un curro hacer todo eso. Y es mucho más fácil decir bye bye e irse, Paul. Lo podría haber hecho un poco más épico, ¿eh? Vale, te he matado. Follow the compass to fight Screenslaver or explore the city. Entiendo que contra ti no tengo que volver a jugar. Vale, vamos a poner...
Quiero ver cuál es el máximo rendimiento de este bicho. O sea, ¿puedo escalar toda la ciudad con esto? Digo, pero sí, sí está muy roto. ¿En serio hay tanto detalle como para que en los tejados? ¡Wow! ¿Cómo sube la escalera? Ah, como en Minecraft. ¡Wow! Eso sí, no va a haber ni unas... me gustaría colarme en ese parking y explorarlo. ¡Wow! Tanta distancia lleva. Un lugar para aterrizar helicópteros. ¡Qué chulo! Vale, saltar. ¿Puedo entrar por ahí? ¿Me puedo colar por ahí? ¡Oh! No me digas que puedo entrar en los edificios, ¿eh? Ah, es un easter egg. ¡Oh! Me dan igual los easter eggs. Yo quiero... Estoy testeando el mapa, no quiero... No tengo ninguna intención, de hecho. Creo que la jugabilidad es así. Llego ahí. ¿Y ahí? ¿Cómo puedo llegar ahí? Hay daño por... Vale, ahí está. Qué chulo, ¿eh? ¿Cómo se ve en F5? A ver, es un poco el juego de Spider-Man, ¿eh? Esto. No hay daño por caída, o no lo parece. El parking súper bien decorado, la verdad. Súper, súper bien decorado. No me esperaba tanta decoración por parte de ellos. Por así. Hay un helicóptero ahí. No puedo llegar a él ni de coña, ¿no? No hay ninguna manera de cogerlo. Dime que hay una manera de coger el helicóptero. No voy a llegar. Vale, sí que llega al final. Qué chulo el gameplay con esta pava, ¿eh? Esto hasta esto tiene hitbox, que no tendría por qué tenerla. No tendría por qué tenerla, la verdad. No tendría por qué tener estos hitbox. Vale, ¿dónde está el helicóptero? Creo que un requisito debería ser desactivar. No hay helicóptero. Esto también está decorado. Esto aquí arriba. Y aquí no hay trofeo por llegar aquí arriba. Hay un trofeo ahí. Pero asumo que no hay daño por caída, ¿no? Coger el trofeo. Y vamos a ir a la siguiente misión. Vale, asumo que no hay daño por caída, ¿verdad? A ver. No hay nada de daño. A lo mejor no con esto. Vale. Creo que con ella se va muchísimo más rápido que con Dash, ¿eh? ¿Cómo se llama el otro personaje? Que con Dash, sí. ¿Y esta chica cómo se llama? Ah, bueno, señora increíble. Vale, me piden que haga esto, ¿no? No hay daño. Vale, vamos a hacer esta otra fight. Vamos a hacer esta otra fight. Esta fight sí que voy a spamear ultis para que veáis lo mal hecho que está el sistema de combate. Lo digo, bueno, a ver, vamos a disfrutar un poquito del boss. Vamos a ver un poco las mecánicas del boss. Y repito, debería haber música. Que no haya música... Está buscando cobertura. Qué chulo eso, ¿eh? Lástima que el grappler no funcione así, con ese balanceo. Molaría bastante más. Lo tienes delante, ¿eh? No sé qué está detectando. Ah, esa sala, a ver. No me fastidies. Esto me está gustando. Hay muchas cosas que me gustan, ¿eh? Track down, Senslave, Lay. Ah, me pegan. A ver, espérate. Ojo, Rauti. Lo siento si abuso, pero es el gameplay. Vale, vamos a ir con la chica. Mira, primera ulti. Ah, no puedo tirar ulti, espérate que tengo el personaje. Segunda ulti, me cago. Segunda ulti. Me cago un poquito así. Tercera ulti. Vale, bastante bien esto. ¿Qué pone arriba a la derecha? ¿Qué pone aquí? Character select. 0 de 3. ¿Qué significa? Que tengo 3 ultis up. A ver, que se me recargue la ulti. ¿Qué significa? 0 de 3. ¿Qué 0? ¿Tengo la ulti ya? Nada, no, simplemente de corazón. Digo, a lo mejor lo han hecho a posta. Vale, ¿puedo usar el ascensor? No puedo usar el ascensor. Bastante malo el detalle de que aquí hay doble ascensor. Vale, vamos a subir por aquí. Hay coche, pero no lo tengo todavía desbloqueado, ¿eh? ¿Cómo vamos a testear el coche? ¿Cómo vamos a testear el coche?
¿no? Seguimos avanzando. Lo que os he dicho, el gameplay, lo que es parte de jugabilidad, es bastante aburrida. Lo que sí considero que es súper... es ver un poco los efectos, ver un poco cómo está hecho todo. Vale, vamos dando. ¿Puedo saltarme todos los bichos? Dime que sí, por favor. Puedo saltar porque me lo salto, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido enfrentarse a ellos. Vale, no puedo apagar las teles. Cámaras que me ven. Muchos efectos, vamos a disfrutar de ellos. Vamos a ir con calma, que a lo mejor está pensado para que vaya con calma y no. Qué chulas las cajitas, ¿eh? Están haciendo ellas los sonidos. Aquí habían salido unas chispas, no sé de dónde. Otras hojas cayendo. No, molaría que en las hojas en sí pusiese algo aquí. Pero que cayese y pusiese... no sé, el boss contra el que vamos a luchar está devastando la ciudad o algo. Pusiese algo. No se puede interactuar con nada tampoco. No lo parece, ¿vale? Voy a través raro. Y aquí va a ser la boss. Aquí sí que puedo interactuar con algo. Y acabo de caer un poco en la trampa, ¿no? Vamos a testear este tío. Vale, parece que ataques físicos. Una sala psicodélica. Vale. Le hemos dado ya suficiente tiempo. Sí, sí. Yo me río con esos famosos. Me voy a mejorar los resultados por esto. Voy a llorar. Ay, me equivoqué. Vale. Voy a esperar a la ulti del dash y así. Y así roto las habilidades enormes, tío. Muy increíble. Vale, me voy a esperar a la ulti que se. Quiero ciclar las habilidades enormes. Wow, me está haciendo increíble. Literalmente no estoy haciendo nada, tío. Oh, Dios mío. A ver, quiero decir, no estoy haciendo nada, pero ninguno de vosotros seréis capaces de hacer esto. ¿Tan cuántos lo hubieseis descubierto? Vale. Pues nada, tío. Increíble boss fight, chicos. Me he pasado más tiempo en el menú de selección de campeones que disfrutando del boss. Muy bien. Apaga la luz por algún motivo. Y llega la policía. Y la policía llega por mí o a por el enemigo. Porque antes la policía me estaba molestando a mí, ¿no? Al menos no me han ayudado. Los SWATs iban a por mí, vaya. Vale, Screenslaver defeated. Por algún motivo lo vemos súper pequeño. Va, vamos a terminar esto. ¿Quién queda? ¿Cuántos bosses hay, por cierto? Espero que no queden muchos. Sería conducir yo al... Esto no es una misión secundaria, ¿no? Sí que lo es. Me he equivocado, me quiero... ¿Eh? Enemy remaining, 4 de 4. Montaros todos. Ya está, misión completada. La vuelvo a hacer. Ay, por favor. Ay, Dios mío, le he dado sin querer otra vez, perdón. Está revisando. Esa señora está revisando la cartera del coche. Vamos a matarlos. A ver, que el PvP así, físico, mola mucho, pero si eres inteligente no lo vas a usar. Muy chulo. Muy chulo las animaciones, hemos probado todas las habilidades, muy chulas todas. Vamos a movernos con Mr. Increíble. Ay, por favor, vamos ahí. ¿Tenemos que ir aquí? O sea, ya no hay ningún lugar en el que ir. Son solo misiones. Quiero un coche, Ya no hay boss. Vale, más enemy. Uy, espérate que hay muchos, ¿eh? Espérate que hay muchos. Vale. De momento estamos bien. ¿Am I overdressed?
Vamos a ir con Violet. Violet es para mí la mejor campeona de todas, el mejor personaje de largo. O sea, si tuviese que jugar uno solo, jugaría este, porque tiene una de damage y tiene una de vida. Vamos a juntarlos todos. ¿Me lo puedo saltar? No tengo por qué matarlos, ¿no? Si no tengo por qué matarlos, está muy mal. Vale, me siguen todos. Supongo que de ir por... No pueden bajar ellos. No, actúan como mobs normales, ¿no? Vale, matamos. Voy a matar todos los enemigos, ¿eh? Lo pone abajo en el hotbar. A ver, si juegas solo un campeón, es más o menos divertido. Pero es que no está hecho para jugar solo un campeón, ¿no? O sea, molaría que en las misiones te fijas en el campeón con el que tienes que jugar. Y ya está. Y ahí, solo con eso, la jugabilidad mejora. Pero tanto, mejoraría tanto, que no os hacéis a la idea. Juntarlos todos otra vez. Lo malo de juntarlos todos es que me van a quitar mucha vida. Vamos, ulti. Pues si alguien se piensa que voy a luchar contra todos ellos. Todos limpios. He pillado estos points. ¿Sirve de algo pillarlos? Asumo que no. Vamos a subir, que es, vamos a subir por aquí, que es por donde nos recomiendan. Quedan estos tres bichos. Vale. Este personaje, la ulti no es demasiado buena, me parece. Otro point, me faltan los de la grúa. Vale, vale. Matarlos. Quiero jugar con Violet, ¿eh? Quiero jugar con Violet, lo siento, pero me gusta. Es una emo girl. Mi personaje favorito, me la pela. Vale, vamos por aquí. Un trofeo. Gracias. Y asumo que... Vamos a usar a esta chica. Vamos a hacer un poquito de infierno. Muy bien. La Violet, la Violet. ¿Por qué? ¿Por qué el chico está celebrando si todavía no los he matado? Cosas que no pasan en la vida real, ¿no? Solo hay uno aquí, pues me va a faltar uno, ¿eh? No sé dónde está el otro. Bueno, te tiro la ulti, ¿vale? Si me lo tiro. ¡Hola, no! ¡Lo acabo de tirar! Vale, ¿dónde está el que queda? ¡Guau! Wow, no me lo va a indicar el juego ni de broma, ¿no? Lo voy a tener que buscar yo. Quiero pensar... A lo mejor está ahí, ¿eh? A lo mejor está aquí. No está aquí. Hay un trofeo aquí. Estoy pillando como muchos trofeos, ¿no? Como muchos trofeos de pillar. Vale, aquí en la grúa no hay nadie. Acabo de pillarme del aire. La hitbox de la cuerda está un poco mal hecha. Mirad. Pues a lo mejor no estaba tan mal hecha, ¿eh? Me la había parecido. A ver, a lo mejor debajo de la grúa me mato. Chulas las partículas. Aquí hay una. Wow, pues a saber dónde está el que queda, chicos. Me agacho. Es porque no he pillado esto, a lo mejor. ¿Qué tiene que ver, no? Ah, no. Wow, qué chulo esto, ¿no? Ah, no entiendo qué ha pasado ahí. Se nos ha liado un poco, chicos. No pasa nada, pequeños errores. No los voy a criticar. Pero bueno, si la jugabilidad es mala, ya está. Me falta música, me faltan cositas. Me falta dificultad, me falta música, me falta que... Claro, estoy completada. Me falta que me den el coche ya. Ah, ya lo tengo. Ok. ¿Qué hace el coche? Vale. Boost. Qué chulo el coche, ¿eh? Ram, 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 ram. Y ahora solo quedan las habilidades, las últimas misiones. Vale, o sea, realmente el mapa es una mierda, ¿no? Hablando claro. Vale, fight remaining. Ay, tengo... Oh, vale, por fin, tío. Tengo que usar al coleguita. Esta habilidad, obviamente. O sea, esta habilidad solo me la han dado para abajo. Qué chulo. Vale, vale, me ha gustado esta misión, ¿eh? Esta misión me ha gustado. Vale. Qué chulo, tío. Así. Pues vamos a pasarnos el mapa entero en un vídeo, la verdad.
No creo que haya muchas más misiones, ¿no? Sabiendo que solo han habido tres jefes y bastante malos. ¿Cuántos fuegos quedan? Voy a tener que entrar dentro de la casa. Vale, vamos a usar esto para subir. ¿O no puedo usarlo? Vale, estamos arriba. Puedo usar la ulti para frisear varias cosas a la vez. Vale, me gusta. Y los Ice Spike tampoco sirven. No. Vale. Muy bien. No, no hemos podido entrar dentro de la casa. Me hubiese gustado que la casa estuviese quemada por dentro, la verdad. Vamos a sacar el coche. Vamos a seguir haciendo misiones. Me han gustado, la verdad. Tiene que ser necesariamente clic derecho. El coche está muy chulo. Está todo muy chulo, o sea, creo que... Vale. Aquí no hay nada. O sea, creo que la cantidad de bugs que hay son mínimos. Son literalmente mínimos. Es decir que en ese aspecto el juego está muy bien. Es decir que la conducción del coche me está rayando un poco. Asumo que el coche es para ir de misión en misión. Aunque no estoy viendo tampoco muchas más misiones. El detallado de la ciudad está muy bien. Vamos a ver qué hay aquí en el tren. Me apetece verlo. Demostración, vale, unos papeles. Deberíamos usar la dash para... Bonita la estación de tren. Y si vamos a través de ella, ¿qué se ve? ¡Ah, que viene el tren de verdad! Espérate, espérate. ¡Que viene el tren de verdad! ¿Lo puedo coger? ¡Ah! Y además me atraviesa. No, no, puedo usar el coche. Ok. Vamos para allá. ¿Iluminan las luces? Muy poco, Vamos a activar el boost. ¿Qué hay al final? No me digas que no hay nada. A ver, por favor. ¿Puedes saltar el coche? ¿Qué ponen aquí en las letras? Nada. Yo quiero pillar ese helicóptero, tío. ¿No se puede pillar el helicóptero? Para terminar el vídeo me parece una buena manera. ¿Hay una misión aquí? La podemos hacer. Me gustan las misiones. Porque es el único momento en el que utilizas un champion. Un personaje en singular. En cambio, en otros momentos... las fights no tienen... ¿Otra vez el mismo tipo de misión? ¿Otra vez más? Bueno, pero la gracia es que uses aquí este campeón, ¿no? No lo hemos usado hasta ahora, creo. En una misión me refiero. ¿Hay cinemática para esto? No lo... Cutrillo. Cutrillo. Vamos por aquí. Y... A ver, creo que ya hemos hecho bastantes misiones. Como para que nadie me diga: pero está siendo muy injusto, hay cosas chulas. Francamente, jugabilidad del mapa, un puto cero. Vale, a nivel de... de gameplay, un cero. A nivel de habilidades de personajes, a nivel de todo eso, efectos, visual, tal, un 10. Me flipa. Me flipa, pero fliparme, loco, ¿eh? ¿Puedo volver a enfrentarme contra ti? Vale. Y considero que uno de dos. O ponen un cooldown de 10 segundos para cambiar entre personaje y personaje, ¿vale? O que no te dejen cambiar de personaje. Y ya está.
O sea, que un boss sea con solo un personaje. Con el personaje que ellos consideren más oportuno. Y ya está. Aquí hay bastantes misiones. Así el mapa hubiese sido muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y diréis, ¿pero has sido tú quien ha tomado la decisión de utilizar la sub? Bueno, es que el juego me lo... Es que si el juego no está bien balanceado, ¿qué queréis que haga? ¿Tengo que subir ahí? Un segundo. Ah, tengo un minuto para subir. Vale. Pero entiendo que tardo 20 segundos, ¿no? Mucho. A lo mejor tarda un poquito más. Ojo, que a lo mejor un minuto es justo, ¿eh? A ver. Lo que tengo que hacer es hacer así y irme tirando a la esquina y así. ¿Y me han dado solo un minuto para subir? ¿En serio? Me sorprende, ¿eh? Muy bien. Ah, hay un trofeo aquí, qué chulo. Misión completa. No me bajéis. Me van a bajar abajo. Oh, por favor. No voy a por ese trofeo, ¿eh? Quiero hacer la misión de aquí al lado. Había otra, ¿no? ¿O es el boss que acabamos de hacer antes? No lo creo. Otra misión, perfecto. Ahí hay otro trofeo. Ah, no, no. Vamos a hacer esta otra misión, yo qué sé. Otra vez, lo mismo. Por favor, tío. Una boss fight. 20 enemigos. Y me tengo que meter contra los 20. Vamos a jugar con Violet esto. Atentos. Vamos a jugar solo con un campeón esto, ¿vale? Para que luego no me digáis. No, es que el juego como te da la gana y luego te has aburrido. Bueno, ok, chicos. Soy un pro player. Vale. Venga, perfecto, venga, seguimos. Venga, con el coche, los spawneamos y los atropellamos. Venga, ulti. Misión pasada. Muy fácil. No es que se, no soy muy bueno, o sea, es 2 IQ. Ahí, el coche sigue aquí. Vale, pues para terminar, me gustaría hacer una pequeña review. Vamos a ir paseándonos con el coche. Me voy a silenciar los cascos. Muy bien, mientras me doy un paseo, no voy a hacer ninguna más misión, aunque aquí justo al lado haya otra. Deciros varias cosas. Creo que lo único por lo que vale la pena comprar esto es por las skins. Vale, si os gusta muchísimo tener las skins, porque es una colaboración con Disney. Ostras, hay bastantes misiones. Hay una de coche, dime que esta es de coche. Con Disney y con Minecraft, eso mola muchísimo. No me fastidies que esta va a ser la primera misión que me haya gustado. Sorry. Limpia el tráfico. Sin ningún daño. Limpia el tráfico. En serio. Y la habilidad va de tirar 20 minutos. Bueno. Pues... me ha gustado el mapa. El mapa es una mierda. Hablando claro, pero siendo justos, es decir que este mapa demuestra que los recursos estéticos y los recursos de efectos dentro de Minecraft Bedrock que están llegando a un nivel muy elevado. Si es bien dicho, hace unos años en Java podíamos ver que mejor que se dan mucha ventaja. Ahora creo que cada vez menos, y con estos mapas que os estoy viendo bastante. Aspecto sonoro bastante malo. A nivel musical, a nivel efectos de sonido me parece que sí. Vale, hay alguna otra cosa que mejorar. Y poco más, vale, yo tampoco soy un crítico, pero bueno, tengo 7000 horas en el juego. Creo que puedo valorar lo que es una buena jugabilidad y no. Y este mapa no la tiene. No ha dado la talla de los 8 pavos que nos acaban de cobrar, vale, que me han cobrado, vaya. Así que nada, recomendaría la compra de ello, solo si queréis el pack de skins. O sea, ya acabamos de jugar todo el mapa, acabamos de ver que las misiones son repetitivas, son todas bastante aburridas para alguien de mi edad. Supongo que si tienes 3 años es divertido, pero si tienes 3 años el Minecraft skin sí ya te divierte. Creo que no requieres de comprar un mapa. Y pocos bosses, solo 3 bosses. Eso no me ha terminado de gustar. Otra vez el mismo tipo de animación y de madre mía, otra vez el mismo tipo de misión, otra vez. Ojo, está viendo mucho efecto. Bueno, eliminan los rivales, vamos a ir para allá.
Pues yo, me sale mal, porque yo tenía pensado subir varios... Están todos locos, ¿eh? Varios vídeos de esto, pero es que solo me ha dado para un vídeo. Es que el mapa es realmente corto. Mira que lo había visto por internet, de que un tío había subido un vídeo de media hora. Y digo, no va a durar media hora esto, no, no. Pues sí, macho, ha durado media hora. Vale, con el misil increíble. Bomba. Misión. Me dice que rompa las teles. Si miro a la tele me quita vida. ¿Y qué maneras hay de romper las teles? ¿Cualquier cosa le rompo? Chulo. Chulo. ¿Y se hipnotiza si la mira? No, simplemente se bloquea la cara, ¿no? Vale, pues nada. Pues otra vez, otra misión pasada. Me gustaría pillar el tren. Que no puedas pillar los trenes no me termina de gustar. Me gustaría pillar los trenes. Simplemente era hacer clic derecho y ya está, meterme dentro del tren. Pues nada, hasta aquí mi review. Hasta aquí el testeo. Por supuesto voy a traer las skins. Vamos a jugar las skins en QBcraft, en PvP. Las voy a traer, darlo por hecho. Darlo por hecho porque tengo ganas de probarlas y de hablar por el chat como un imbécil diciendo, jaja, Mr. Increíble te acaba de ganar. Ese tipo de cosas. Así que me encantaría pillarme el helicóptero, pero es tan complicado. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en futuras reviews. Adiós, nos vemos, chicos. Nos vemos con mi personaje favorito, Violet. ¡Tarán! Chau, chau.